cuestión, ¿cuál es aquí? Yo puedo dar fe de que la administración local ha intentado concertar unos puentes de diálogo, pero es muy difícil sostener diálogos cuando hay fuerzas políticas y económicas externas incluso que están saboteando esos puentes. Nos han hecho atentados totalmente irregulares con policías de civil, personas de los edificios que se arman con grupos, salen en camionetas, hay... Entonces el llamado aquí es a que en serio dejemos tanto discurso, hermano y hermanas. Nosotros llevamos ya 12 días aguantando allá un bloqueo en una vía que sale hacia el puerto. Y ese bloqueo económico no se limita solamente al transporte de celulares, panes, azúcar, lo que sea. Por ahí se mueven economías ilegales, muchas. Todos sabemos cuáles son. Y en este momento, quienes han estado presentes allá, poniendo la cara, coordinando los espacios, velando por los derechos humanos, tenemos la certeza de que ya están ofreciendo dinero por nuestras cabezas. Entonces yo sí quiero hacer un llamado no solamente al gobierno local y al departamental, sino especialmente al nacional, de que deje de usar a Cali como un maldito laboratorio de gobierno militar, porque eso es lo que están intentando instaurar aquí. Esto es un laboratorio social que tome acciones y ofrezca garantías, porque a este paso ustedes me pueden ver aquí parado y el día de mañana me pueden estar quebrando allá. Así es. Y entonces yo digo, ¿quiénes van a ser los responsables de esa situación? ¿Quiénes van a adjudicarse la responsabilidad política de esa situación que se está desarrollando no solamente en La Portada, sino en Zameco y en Paso del Comercio, donde sabemos que hay gente de los ingenios emputadísima porque no les dejan sacar su mercancía?